¿Qué tal? Buenos días. Y están pasando por un mal momento los comerciantes del mercado mayorista de frutas en La Victoria, porque muchos de ellos tienen que estar rematando los precios de las frutas para no perder, para poder tener un ingreso en casa. Estamos aquí, podemos observar ya los comerciantes que están empezando el día laboral, empieza la venta, pero lo importante y conversar con ellos, ¿qué es lo que está pasando con el precio de las frutas? Estamos con el señor Oscar, estamos en vivo para Exitosa. Señor Oscar, hablábamos con usted ya un poquito antes y me comentaba que en efecto se están rematando las frutas por la ola de calor. Sí, por ejemplo la manzana chiquita, la madura, se madura y ya tenemos que rematar más barato. ¿Y a cuánto lo tiene que estar vendiendo, señor? Normal, y ahora el cajón. Se vende por kilo, pero ya a veces viene ya, se remata por caja. Por ejemplo, a 3 soles, 2 soles. La caja, 2 soles, 3 soles. ¿Y lo que normalmente costaría cuánto? Costaría 15 soles, 18 soles. La ola del calor es tremendo, señor. Aquí estamos llegando hasta los 31 grados, Manuel. ¿Qué otras frutas también tienen ese, bueno, esa manera de madurar rápido? Por el... Lo que tengo acá todo es manzana y uvas. Las uvas también igual, viene precio alto. La uva no está barata. A veces ya pasa 2 días, 3 días, se pudre, se merma. 10 lucas el kilo de uva. Mitad de precio, 40, 20, 10 soles. Como caiga, ¿ve? Porque peor que lo pierdes todo. Aquí también, Manuel, por ejemplo, la caja de granadilla que está a 50 soles, esta es granadilla que te va a durar para toda la semana, el precio normal es 50 soles, pero aquí, en la parte de abajo, se están ofreciendo las granadillas que ya están por madurar, es decir, te va a durar un día, 2 días, a 30 soles, 20 soles menos tienen que bajarle el precio los comerciantes para que puedan aprovechar. Ahora también, la papaya, una fruta bastante importante, Manuel. Y es que también está bajándose los precios. Vamos a conversar aquí con una comerciante. Estamos en vivo para Exitosa. ¿Cuánto está el cajón de papaya, por favor, y a cuánto están rematándolo? El precio real de la papaya está entre 38 a 40 soles. Y las maduritas estamos rematando entre 30 a 25 soles. Ustedes están bajando casi la mitad. Sí, porque el clima no nos ayuda, entonces la maduración está como que ganándonos. Entonces al día siguiente ya tenemos que dar esos precios bajos para que pueda salir al público. Claro, la única manera de poder conservar las frutas, Manuel, es a la refri. De una manera directa nos puede durar unos días más, pero entonces hacemos el llamado para que las personas aprovechen y vengan y compren más frutas. Sí, en sí la fruta puede durar, una madurita puede durar en la refri normal 2, 3 días más y ya pueden consumirla así, ¿no? Hay variedad de papayas, hay entre chiquitas, hay grandes, para todos los hogares. Bien, muchísimas gracias. Yeah. Entonces, atención, Manuel, hacemos el llamado a todas las personas para que puedan ya finalmente venir a comprar el mercado mayorista de fruta de La Victoria y así de esta manera apoyar, ¿verdad? Apoyar en la comercialización de las frutas y así no se malogren y de esta manera también podamos hacer un juguito en la casa, que es lo más importante. Información para Éxitos en Lima 95.5, La Voz que Integra al Perú.